Señoras y señores, amigos de Locuras Entre Nosotros, sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda parte, festejando 86 años de la lucha libre mexicana. Este domingo 29 de septiembre en el gimnasio Halcón Galáctico nos engalanamos con la visita de la gente de la Arena Monarca en Zitácuaro, Michoacán, y pues vamos a comenzar con esta primera lucha en tercias y por el campeonato de tercias. Vámonos. Y vamos a dar inicio a nuestra cuarta lucha. Thank you.
Ahí está, señoras y señores, la presentación es oficial. Tenemos lucha por el campeonato de tercias de Toluca. Y vemos a Clarinete que se va a enfrentar a Rabioso. Rabioso en contra de Clarinete. El grito de arriba, Zitácuaro. Ahí vemos a Rabioso que se mete con la gente de Toluca. Clarinete que enciende el grito toluqueño. Ahí viene Rabioso con el grito de arriba, Zitácuaro. La gente pide lucha. Ahora sí, vamos a ver. Otra vez el grito. Ahora sí, vámonos. Clarinete en contra de Rabioso. Rabioso le gana en peso a Clarinete. En cuanto a estatura está en igual. Vemos el tornillo 4 al brazo. Derribe por parte de Rabioso para Clarinete. Que se reincorpora. Castigo a la rodilla. Pide clemencia a Rabioso, pero va a revertir con una cruceta. Esas tijeras. Vamos a ver, lo revierte, bien hecho. Para toda llave hay una cantrabia y aquí está la muestra. Ahora vemos esa derribe japonés por parte de Rabioso. Ahora torniquete castigando, excelente castigo a la humanidad de Clarinete y la gente que se enciende y comienza a corear el nombre de este gran rudo toluqueño y piden otra. Y se levanta Rabioso. Vamos a ver. El derribe. Voltea. Sí, señores y señores. Estamos viendo buena lucha libre. Una vez más el derribe. Ahora con ese toque de espalda. 1-2. Solamente 2. El sheriff está contando rápido para la esquina de Zitácuaro. Vamos a ver otra vez. El derribe por parte de Clarinete, castigando las piernas, las extremidades inferiores. ¿Y cómo le hizo para tener este castigo? Con todo el peso. Vamos a ver, 1-2, solamente 2. Esto es buena lucha, esto es, así se debe de llevar una lucha de campeonato. Ahí vemos una vez más el derribe. Castigo a la pierna. Vamos una vez más, revierte, sí, castiga las piernas, la cargada, ¿qué va a hacer? Ahora este Rabioso se zafa bien, Clarinete ahora castigando una vez más las piernas, y castigando también el cuello, revierte y toque de espaldas, 1-2, 2 solamente otra vez. Ahora vamos a ver la barrida, sí, derribe, de nuevo Clarinete, la planchita en corto. Muy ágiles los dos gladiadores. Y ahí queda, dándose la mano como debe de ser. Mira quién viene. Dávura. En contra de Aerokit. Y va a ser esa entrada espectacular que le conocemos a este joven gladiador zitacuarense. ¿Zeus? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señoras y señores? Ahí parece que hay rivalidades. Vamos a Zeus, el dios del trueno. Zeus en contra de Dávura. Toma de referee. Los dos se botan. Igualdad de condiciones para estos dos gladiadores. Vamos una vez más. Dávura y Zeus midiéndose. Con esa toma de referee una vez más. Los vemos ahí. Vemos una vez más el lazo para llevarse y castigar a Zeus. Y pide otra a la gente. Zeus se queja. Tenemos a Zeus que deja en muy, pero muy malas condiciones a Dávura.
se levanta y ahora el sheriff por ahí le dio un zape a Dabro. La toma el torniquete. Derribe. Excelente. Lo que estamos viendo esta tarde, estos jóvenes que también saben luchar a ras de lona. Pide otra la gente. Zeus se queja. El derribe. Una vez más. Gustavo lo lleva. Es una excelente contienda. Lo tenemos bien. La planchita en corto por parte de Dabura. Una vez más. La plancha. Otra. Nada. Termina. Ahí está. Excelente. Ahora vemos que Aero Boy, Aero Kid más bien, saca a Zeus. No, bueno, ese lazo al cuello es letal que acaba de aplicar el curita del diablo. Ingresan los tres verdugos del infierno para castigar a estos gladiadores de Zitácuaro. Y el divorcio entre Zeus y Aero Boy le puede costar la lucha a su bando. Ahí vemos el castigo de curita sobre rabioso, que sufre el degollamiento de parte del curita del diablo. De lado, de cuerda a cuerda, de lazo al cuello de Dabura para Zeus. Del otro lado, Aero Boy, Aero Kid, sufriendo con clarinete. Y la mordida que ya le conocemos a clarinete. Viene el curita, va a castigar al más joven y más delgado de los tres gladiadores zitacuarenses. Así es, Aero Kid, ya lo sacaron, limpiaron la casa. Quedan solo los toluqueños. Así recibe el curita del diablo al rabioso. La zapatiza que le están bailando al rabioso. Ya se quitó el cinturón el curita. Y como mamá enojada, le van a dar su tratamiento al rabioso. Y le está quemando la espalda con ese cinturonazo. ¿Viene uno más? Y se escuchó más fuerte. Ahora van a ingresar a Zeus. Vamos a escuchar cómo le va a dar clarinete. Ahí está. Y del otro lado, Aero Kid, que está sufriendo el castigo de los verdugos del infierno. Dabura toma el turno para castigar. ¡Abanicó! Ahí está. Es correcto. Señoras y señores, domina. Domina la tercia taluqueña. Ahora suben a Aero Kid. Lo reciben. Ahora tenemos a Aero Kid, que viene de este lado a la cuerda. El castigo de Dabura. ¿Quién viene? Curita y clarinete castigando a Aero Kid. La patada doble. Y Curita. Curita va a castigar a Zeus. Entra rabioso. Intentaba castigar a clarinete. El clarinete esquiva. Ahora Dabura con el raquetazo. Lo tienen arrinconado. Está castigando. La verdad es que no te debes de descuidar de estos tres rudos toluqueños, porque son como perros de caza. Son mejores atacando en equipo. Ahí vemos. Eso parece un foul por parte de clarinete. Ahí están los verdugos del infierno. Esta facción que llegó para quedarse y están... están causando furor como campeones de Toluca.
El curita va a depositar al rabioso. Ahí al esquinero, a las esquinas, a la zona de cuerdas. Veamos una vez más el lazo al cuello. ¿Qué va a hacer? Clarinete viene a atacar. Con ese doble rodillazo y ahora viene Dávora con la doble patada. Vamos a Zeus y ¿qué van a hacer? Ahora sí, lo van a subir, lo van a castigar. Casi no hemos visto a Zeus sobre el cuadrilátero. Una vez más, ahí lo lleva el curita, va Dávora, el lazo al cuello, ahora sí, ¿qué va a hacer el curita del diablo? La triple patada castigando a Zeus, ahí sobre la esquina. Y el la salva rabioso a su compañero Zeus. Y de nuevo retomamos lo del divorcio sobre Aero Kid con Zeus. Raquetazo para Aero Kid. Está sufriendo el joven gladiador técnico y de la Arena Monarca. Es muy rara esta tercia que conformaron para enfrentar este compromiso. Ahora están 3-1. Zeus se queja. Y el grito que está a todo lo que da. Ahí vemos a Zeus. Laura. ¿Qué van a hacer el curita y clarinete? Que se entienden a la perfección. Vamos a ver qué va a hacer Zeus. Se lo llevan, lo rebotan y lo dejan en malas condiciones. Ahora viene el rabioso. ¿Qué va a hacer? Exactamente lo mismo, pero no. Ahora se lleva el curita del diablo. Parece que podrían reaccionar los rudos. No, los de Zitácuaro. Lazo al cuello, dejando a Dávora. ¿Qué va a hacer Zeus? ¡Zeus y Iron Boy! ¡Los dos vuelan! A las alturas y con el vuelo. A ver, vemos la patada de Iron Boy. ¿Qué va a hacer esa rana? Ahora dejando sobre el piso a el curita. ¡Uno, dos! ¡Dos solamente! Frente a frente, Dávora contra Rabioso. Ahora sí, vamos a ver. Va el juego de cuerdas, Rabioso, en contra de Dávora. Ahí está, a pesar del tonelaje del peso que anda manejando Rabioso, es muy hábil ahí en las tijeras. Dejando en malas condiciones a Dávora. Ahora va a encontrar el curita del diablo, pero lo tranquiliza y le baja toda la estamina que estaba manejando este luchador de Zitácuaro, Rabioso. Vamos, el raquetazo que está aplicando el curita. Ahora se encuentra el esquinero, la patada también se encuentra el esquinero. Muy inteligente Rabioso para llevarse al curita del diablo. Vemos ese crush por parte del curita. La patada de cabrito de este demonio que es el curita del diablo. Ahí vemos a Aero Kid. ¿Qué va a hacer? Aero, muy bien. La evolución que aplica este joven luchador de Zitácuaro, perdón. Ahora está expulsando a el gladiador toluqueño, el curita del diablo. Vamos a clarinete en contra de Aero Boy. ¿Qué va a hacer? La pasada de carro, excelente por parte de clarinete. El salto.
y con esa evaluación dejando tirado a Aeroboy. Ahí viene Clarinete, que va a ser el tope en reversa, al más puro estilo del Rayo de Jalisco. Clarinete, ahora viene Zeus a la tercera cuerda, que pues se lleva con ese castigo, ese lazo al brazo para Clarinete. Ahora viene con ese resorte, esa gran lucha aérea que le conocemos a este joven de Zitácuaro. Viene la salida de bandera, que queda ahí como bandera, como estandarte. Zeus. Vemos. Parecía un piquete a los ojos por parte de Zeus. Mira, ¿qué hace Zeus? Excelente. Y queda Dávura en contra de Zeus. A ver qué va a hacer. ¡Lo tumba! ¡Su propio compañero! ¡Uno, dos, tres! ¡La victoria! Bueno, está eliminado Aero Kid. Si rinde a este hombre, Rabioso se rinde. Rabioso se rinde. Rabioso está rendido. Los ganadores son los toluqueños. Ahí vemos a Zeus castigando a Aero Kid. Y también Rabioso, le atribuyen a él la culpa de haber perdido la contienda. Vamos a escuchar qué declaraciones hay por parte de estos gladiadores. Son, sí, ahí están echándole la culpa. Vamos a ver el castigo de Zeus sobre las piernas. Oh, bueno. Este Zeus es un rudazo. Y ahora entre todos se van a ensañar con este. Y ahí lo tienen. En muy malas condiciones. Y el grito de arriba Toluca por parte de el curita del diablo. Pues señoras y señores, vamos a escuchar. ¿Quién toma la palabra? Allá está el micrófono y le van a levantar la mano a los tres. El aplauso de la gente de Toluca. Ahí están reteniendo en su primera defensa los toluqueños. Señoras y señores, con esto iniciamos esta segunda parte de esta gran función, festejando 86 años de la lucha libre mexicana. Y que estamos muy orgullosos de trabajar en estos momentos con Lucha Libre ULPM. Ahí está, señores y señores, continuamos porque viene el Grand Prix 2019. ¿Ya? Comenzamos con nuestra lucha semifinal, que será el Grand Prix 2019, Toluca en contra de Zitácuaro. Y en primera instancia les presentamos al bando de Zitácuaro. Con ustedes,
Engendro Negro. Viene acompañado por Cabal. Pregúntales aquí quién cambió. ¿Quién cambió aquí? ¿Cómo se llama? ¿Ah, es Serafín? ¡Serafín! ¿Big Judas? ¡Y Big Judas! Es el equipo de Zitácuaro de la Arena Monarca para enfrentar este Grand Prix. Primero que lo tengan allá, espérame. Por el bando toluqueño, en primera instancia, les presentamos a Último Latino. Presentamos en primera instancia a este
comienza el ataque, comienza la lucha, señoras y señores. Esto es a eliminación. Aquí tenemos Engendro Negro en contra de Boomerang. Se fijaron durante la presentación. Cabal en contra de Estrella 2000. Big Judas ya tomó a Último Latino. Y Serafín enfrentándose a Nuclón. Ahí vemos sufriendo Estrella 2000 en contra de Cabal. Ahí vemos un castigo por parte de Engendro Negro en contra de el señor Boomerang. Boomerang y Engendro que ya traen una rivalidad desde el año pasado en aquella jaula. Ahí vemos, está sufriendo este joven Último Latino. Ahora Big Judas con el lazo al cuello, lastimando a Último Latino. Que por cierto, hoy está muy, muy bonito. Le permitieron usar su máscara a Último Latino. Vemos el raquetazo en la espalda de Boomerang. Y el joven Engendro Negro haciendo sufrir a este Boomerang, que es nativo de Zitácuaro. Ahí lo vemos, en la esquina. Un grito de sí se puede por parte de Boomerang. Hay acciones por todos lados. Estrella 2000 está sufriendo en contra de Big Judas. Nucleón sufre con Engendro Negro. Último Latino que intentaba castigar a Judas, pero no puede. A ver, el raquetazo de Serafín haciendo sufrir a Estrella 2000. Y como en el baile, cada quien ha tomado a su pareja. Aquí tenemos en primera instancia, ustedes pueden ver ahí el trofeo del Grand Prix que se va a entregar al equipo ganador. Continuamos ahí, Cabal castigando al Último Latino. Ya se deshicieron de Nucleón. Solo quedan Estrella 2000, Boomerang. Y ahora van a subir a Nucleón Extreme. Una hermosa carreta la que van a aplicar estos gladiadores de Zitácuaro. Y Cabal va hacia arriba. Va a coronar la carreta. Ahí está la foto. Posa todavía la reacción. La reacción toluqueña. Por parte del Último Latino y Nucleón Extreme. Ahí vemos a Judas que sufre en contra de Estrella 2000. Que se baja y se duele Big Judas. Ahí vemos Engendro Negro ahora sufriendo en contra de Nucleón Extreme. Cabal con la yegüita que le aplica al profesor Boomerang. Ahora Judas en contra de Estrella 2000, que se va a quitar. Sí, se quita la playera Estrella. Se raquetean Judas en contra de Estrella. Y uno, y se dan. Y ahora pide quitarle la máscara a Cabal. Cabal sufre, Engendro sufre, Judas ni siquiera se asoma por el cuadrilátero. Recordemos, esto es a eliminación, señoras y señores. El grito de arriba Toluca por parte de Boomerang, el hombre de Zitácuaro avecinado aquí en esta ciudad mexiquense. Ahora vamos a ver, ahora sí, el tiro va a ser derecho, de a uno contra uno. Engendro Negro. Engendro Negro en contra. Engendro Negro se va a enfrentar a... Pues no se han decidido el equipo toluqueño a ver a quién le va a hacer frente a este gladiador zitacuarense. Ahora sí. Pide. Engendro Negro, raso al cuello. Para hacer sufrir a Nucleón Extreme. Pero Nucleón no se raja. Ahora viene. ¿Qué intentaba Nucleón? Una salida de bandera, exacto. Ahora sí. Va a volar Nucleón. Se lo lleva con ese lazo excelente de Nucleón.
Lo vemos otra vez, el derribe. ¡Uno más! Y está sacando del encordado ahora Engendro. ¿Va a volar? No. Ahí saluda a la esquina de Zitácuaro. El relevo para Estrella 2000 con este salto del tigre presentándose en contra de Serafín. Serafín que con esta máscara haciéndole honor a su equipo, a los Bad Boys, señoras y señores. Vemos el salto del tigre una vez más por Estrella 2000. Doble raquetazo para Serafín. El derribe. Los Bad Boys exactamente son los que están en el encordado. Vamos. Bueno, les pedimos una disculpa, estamos de vuelta. Tenemos un problemita técnico, ahora sí. Último latino en contra del Engendro Negro. Esto luce interesante. La gente está encendida. Vamos a ver qué va a hacer. Último latino. Se sube a la cuerda y el aplauso del respetable es para el toluqueño. A ver quién va para arriba. El Engendro Negro y el abucheo generalizado. Dos o tres personas son las que vitorean a este Engendro Negro. Y ahora otra vez, el último latino aquí frente a nosotros. Ahí con sus mismos compañeros, pues son los únicos que le dan gritos de apoyo al Engendro Negro. Vamos a ver la pasada por parte del último latino. El salto de Engendro Negro, la patada para bajarle las revoluciones a este último latino. Vemos con ese gran lazo. Excelente castigo, uno más, le repite la dosis. Y ahora intentaba lo mismo, pero se equivoca. La patada en el rostro de último latino. Y ahora ya se va a meter con esa hermosa máscara que trae el día de hoy. Último latino. Lo vemos otra vez. Castigo del último latino. Lo que está haciendo, lo deja en muy malas condiciones. Va a volar. Último latino. Solamente ahí queda, pide el aplauso del público. Big Judas que se tropieza y le aplaude. Ahora sí, Judas en contra de Boomerang, Boomerang contra Judas. Estos dos gladiadores se conocen. Se conocen y se conocen bien. Continuamos en locuras entre nosotros. Se iba a quitar el chaleco ya Big Judas. Ahora viene el salto. Bien, excelente. Judas. La lucha cuerpo a cuerpo no le va a beneficiar de mucho a Boomerang. Ahora el derribe dejándolo en malas condiciones. Viene Big Judas. Una vez más, de lado a lado. Ahora el derribe de Boomerang. Viene Boomerang, las patadas hacia Judas. ¿Qué va a hacer? Una más y derribó. Derribó, sí. A Big Judas. Ahora viene Cabal en contra del último latino. Viene, les decíamos, que Cabal en contra del último latino, mano a mano. Se van a ver las caras. Lazo al cuello que esquiva muy bien último latino. Viene de lado a lado el juego de cuerdas. A ver qué va a hacer. Ese derribe por parte de Cabal. Le va a contar uno, dos, tres. Ahora vamos a ver a Nucleón en contra de Cabal. El lazo al cuello que falla. Doble golpe a la espalda por parte de Cabal. ¿Qué va a hacer? El front cracker por parte de Nucleón Extreme. Uno, dos, tres, señoras y señores. Está fuera Cabal.
Viene, que va a ser una sala del infierno. ¡No! ¡El crush de frente! ¡Peligrosísimo! ¡Uno, dos, tres! Está fuera Nucleón. Aquí era Serafín. En contra Estrella 2000. Va a ser Estrella 2000. ¡Una huracarrana hermosa! Dos solamente. Serafín. Quedan tres. Tres de Zitácuaro contra dos de Toluca. Estrella lo lleva al toque de espaldas. Uno, dos, tres. Está fuera Serafín. Relevo sencillo, señores y señores. Pero esto no es de relevos, es de eliminatoria. Vamos a ver. Boomerang en contra de Yudos. Estrella en contra del engendro. Judas y engendro trabajando en equipo. Ahora la pasada en todo lo alto que le hacen a Estrella 2000. ¿Qué van a hacer? El grito de venga Estrella. El apoyo para Estrella 2000. Están muy malas condiciones, Estrella. Ser uno, dos, tres. Eliminado Estrella. Ahora sí, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Boomerang por el honor de Toluca. En contra de dos gladiadores de Zitácuaro. Tenemos ayudas, tenemos al engendro castigando el raquetazo. Ahora nada más por parte de Judas. ¿Qué van a hacer? Lo llevan al juego de cuerdas. Ahora la pasada. Está en muy malas condiciones, Boomerang. Le van a aplicar la misma dosis. ¡Que Estrella se aviva! ¡Boomerang, la huracarrana! ¡Uno, dos, tres! ¡Está fuera el engendro! Van a definir Boomerang en contra de Judas. Se lo lleva ahora la madre. Se lo lleva. ¿Qué va a hacer? Boomerang. Lo está rindiendo. ¡Se rindió! ¡Judas! ¡Sí! ¡Ganó Toluca! ¡Ganó Toluca! Ahí, señoras y señores, excelente, excelente contienda la que acabamos de ver. ¿Cómo define Boomerang? Ahí están las palabras de engendro negro. Ahí está el aplauso generalizado para los locales. De antemano, hay que darle gracias a los de Zitácuaro por haber venido. Digo, como en todas partes, ellos hacen su escuela, su lucha en Zitácuaro, Michoacán, sus alrededores. Nosotros aquí a sus alrededores. Ellos merecen un aplauso de todo corazón porque son buenos luchadores. Al final del día, ellos, se los digo porque la gente no lo sabe, ellos tienen licencia del Estado de México. Ellos han hecho exámenes aquí en el gimnasio con nosotros. Al final del día, ellos tienen licencia del Estado de México y son buenos luchadores profesionales. Son profesionales. Arriba también se está por Michoacán. Todos unidos en un mismo grito. Señores y señores, estos son los momentos que valen la pena, los que enchinan la piel. Vamos a escuchar a Serafín. Y ahí vemos ayudas.
rindiéndole homenaje. 28 años como luchador, se dice fácil, pero no lo sé. Y queremos felicitar en especial al profesor Estrella, porque mañana es su aniversario. Gracias a todos, Toluca. Gracias a ustedes. Ahí está reconociendo a Estrella 2000. Que mañana es su aniversario como luchador profesional. 28 años como profesional. Señoras y señores, les digo, estos momentos casi nos llevan a las lágrimas. Gracias. Nos gusta expresarles la felicidad, lo que nos hace sentir el estar aquí. Defendamos a cada uno de ustedes. Para nosotros es un gusto subir con usted. Y no se vayan porque viene la lucha superestelar, señores y señores. Ahí está el reconocimiento de la gente de Zitácuaro. Les reitero, esto nos llena de emoción, nos llena de gusto. Nos falta la lucha superestelar, señoras y señores. Y ahí está, esta es la foto que vale la pena. Vamos a tener una ruleta de la muerte enseguida para comenzar y pues finalizar esta gran fusión festejando 86 años de la lucha libre mexicana. Continuamos. Thank you.
Llegamos al evento superestelar, señoras y señores. Y va a volar Papillón junto con Mexican Star, pero Bookman y Dragón Muerte estaban más que vivos ahí con las sillas. Estamos de fiesta festejando 86 años de la lucha libre mexicana. Ahí vemos a Dragón Muerte castigando a Mexican Style. Dogman con ese duelo casadísimo en contra de Papillón. Ahí lo vemos, rebote cuerdas, lazo de parte de Dogman. Hay una cuenta pendiente entre estos dos, entre Papillón y Dogman. Ahí bajaron a Mexican Style, señores y señores. Y Dragón Muerte ya fue por él. Ahora van a quedar fuera, van a quedar solos Odín y Dogman. La patada cabritera que tiró Dragón Muerte ahí en el suelo a Iron Boy. Vemos a Dogman con esa yegüita para Papillón. Esa contienda ya muy clásica, señores y señores. Ahí vemos el castigo a la frente por parte de Dogman para Papillón. Han quedado bañados en sangre estos gladiadores en la arena de Zitácuaro, en la arena monarca de Zitácuaro, aquí en Toluca, en aquella lucha encadenados. Ahí vemos a Dragón Muerte que castiga. Mexican Style, que no sabe si ingresar o no ingresar. No castiga a Dogman. Y se desquita en contra de vamos a Dragón Muerte en contra de Iron Boy. Para donde voltemos hay acción, señoras y señores. Ahí vemos a castigo por parte de Dragón Muerte y ahí hay Mexican Style que se mete con la gente toluqueña. Ahora y vemos el rodillazo bien aplicado por parte del Dragón Muerte para Odín, el sillazo para Papillón que lo saca del cordado. Mientras tanto Dogman castiga a Mexican Style. A ver, vemos qué va a hacer Dragón Muerte, castiga a Odín y continúa Dogman castigando a Mexican Style. Vemos a Dragón Muerte castigando ferozmente a Papillón. Vemos, señores y señores, a Papillón sufriendo en contra de Dogman. Y Mexican Style también sufriendo en contra de Dragón Muerte. Estamos viendo Papillón ahora sufriendo con Dragón.
Los encargados de defender el honor toluqueño esta noche son Dragón Muerte y Dogman. Ahí vemos a Dragón castigando a Papillón con esas mini lanzas en la esquina. Ahí vemos cómo se lleva a Papillón este Dragón Muerte. Ahora el castigo, el raquetazo. Vamos a ver una vez más. Está sufriendo Dogman contra The Mexican Style. Continuamos, vamos. Dogman y Dragón Muerte, la doble patada. Está muy mal Mexican Style. Está muy mal Papillón. Y pues de los dos jóvenes, Iron Boy y Odín, mejor ni hablamos, no han visto la suya. El grito es para Dragón Muerte. Van a castigar al sheriff. ¿Qué se esconde? Ahora Dragón y Dogman, mucho tiempo sin verlos como pareja, pero eran una de las parejas más fuertes cuando inició la temporada 2018 de este gimnasio Halcón Galáctico con luchas de Ulpem. Ahora vemos qué va a hacer. Papillón va a volar, va a los aires con esas tijeras, sacando a Dogman de los encordados. Y el raquetazo de Papillón que se escuchó por todo el gimnasio Halcón Galáctico. Ahora entra, ¿quién es? Iron Boy. Va a ser el sillazo. Ahora haciendo equipo la gente de Zitácuaro para castigar tanto a Dogman como al Dragón Muerte. Las emociones están encendidas. Ahí vemos a Papillón. Ahí vemos a Odín que va a castigar en conjunto al Dragón Muerte. También abajo del encordado vimos un sillazo de Odín para Dogman. Ahora la doble rodilla en contra del Dragón Muerte. Dragón Muerte que ya está muy castigado. Se ve cansado. Se viene para acá los contrincantes toluqueños. Ahí vemos un raquetazo más por parte de Iron Kid, haciendo causa común los gladiadores de Zitácuaro. Y Odín que recibe a Dogman con el sillazo. Van a subir al Dragón Muerte. Ahora sí, lo subieron. ¿Y cómo lo recibe Papillón? Están muy malas condiciones el Dragón Muerte aquí frente a nosotros. Y lo viene a castigar hasta acá Iron Boy. Y ahora di con ese raquetazo. Mientras Mexican Style castiga a Dogman. Siguen castigándose, siguen dando hasta con lo que encuentran. Ahora Papillón con ese yeguita para el Dragón Muerte que sufre. Y ahora vienen tres, en contra de uno, la patada por parte de Papillón, de Iron Boy y de Odín. Y ahí viene Mexican Style. Señoras y señores, en malas condiciones los representantes toluqueños.
Vemos a Dogma que recibe un codazo doble por parte de Mexican Style. Ahora el Dragón Muerte, que apenas se reincorpora después. Ahí vemos a Dragón Muerte sufriendo con Papillón, con Odín y con Iron Boy. Ahí vemos a Mexican Style presumiendo que trae la sangre de Dogman en las manos. Hace mucho que no veíamos a Dogman sufrir de esta manera. Lo recordamos en la jaula, lo recordamos en la lucha encadenados, lo recordamos en la lucha de cabelleras en Zitácuaro. Ahí vemos qué va a hacer Dogman, que tiene que sacar la casta toluqueña para salvar su cabellera y la máscara de su compañero. Ahí vemos a Dogman, que está muy adolorido. Del otro lado ya le rompieron la máscara a Dragón Muerte. Cabezazo por parte del Papillón. Y Dragón Muerte que se duele. Dragón Muerte, que ya tiene la máscara ensangrentada. Nunca lo habíamos visto en estas condiciones. Y el grito generalizado en apoyo a Dragón Muerte. Y aquí está frente a nosotros Mexican Style, en contra del Dragón Muerte. Papillón está furiosísimo. Es la faceta más ruda que hemos visto de Papillón. Y sufre, y sufre. Continuamos con esta contienda. Está muy lastimado Dragón Muerte. Dogman también. El público toluqueño sufre. No, Dragón Muerte está prácticamente para el arrastre, señoras y señores. Ahí vemos a Dogman que intenta reaccionar en contra de Iron Kid. Iron Boy, perdón. Disculpen ustedes. El grito de Dogman y este duelo casado. Esta lucha que ya la vimos en muchas ocasiones. Papillón contra Dogman. Un raquetazo de Papillón, contesta Dogman. Una vez más, otro y otro. Y se dan candela. Y ahí vienen los codazos al más puro estilo Muay Thai, que me hacen recordar aquella lucha en la jaula. Y queda tendido Papillón. Viene la cargada de bombero por parte de Dogman. El derribe. En pésimas condiciones, Papillón. Viene Dogman. Venía porque lo frenó Papillón. ¿Qué va a hacer? Señoras y señores, Mexican Style, ese Canadian Destroyer. Hermoso que acaba de aplicar este Mexican Style 1-2-3. Parece que ya está salvando su máscara y su cabellera la pareja de Papillón y Mexican Style.
Ahí está, señoras y señores, una vez más. ¡Dogman! En una lucha de apuestas. La primera vez que vemos en una lucha de apuestas a Dragón Muerte, que está sufriendo. Que le están dando. Y Dogman hace más de un año que disputaba una lucha máscara contra cabellera, contra de Resplandor Junior. También ahí estuvo Iron Kid, leyenda. Algunos. Ahí, grito de apoyo para Dragón Muerte y para Dogman. Ahí está Iron Boy y Odin, que en equipo están luciendo muy bien. Ahí vemos a Iron Boy. Ahora viene Odin a castigar. Patada doble sobre Dogman. Otra vez Dogman quedando en malas condiciones. Dragón Muerte. Dragón Muerte, que es castigado ahí por este Iron Boy. Había salida de bandera por parte de Dragón Muerte. Con esas patadas está reaccionando el equipo toluqueño. La reacción corre a cargo de los toluqueños. Ahora lazo. Bien, excelente la yeguita ahora por parte de Dragón Muerte. ¿Qué va a hacer? ¡Le va a destrozar la máscara a Odin! ¡Y Dogman a Iron Boy! Ahora la cargada con zambullida samoana, el derribe. Lo que acaba de hacer Dragón Muerte es tremendo. Y el grito de apoyo para Dragón Muerte. ¡Pide silencio! ¡El raquetazo! Vamos a ver, otro. Ahora sí, se lo marcó bien, bonito. ¡Qué hermosa lucha, señores y señores! Lo que estamos viendo ahora, Dogman, que agarra parejo y le da a todo mundo. La Dragón Muerte está haciendo lo suyo para salvar su máscara. Dogman también. Están mermando. A los gladiadores. Se quedan Dragón Muerte contra Odin. ¿Qué va a haber? ¡Yazo! ¡Se lo pone de sombrero! Ahora vemos la patada a la cuerda por parte de Dogman para Iron Boy. Iron Boy, ahí lo vemos sufriendo en contra de Dogman. Aplicando la llave del perro aguayo, esa mordida tremebunda. Vemos un sillazo más por parte de Dragón Muerte. Y ahora vamos a ver lo que va a sufrir Iron Boy. Vemos una vez más a Dogman con el raquetazo para Odin, que ya lo está despachando y lo está sacando del cuadrilátero. Ya se retiran Papillón y Mexican Style. Va a sufrir Iron Boy el castigo de Dogman y pide el apoyo de la gente. Viene Dogman, la patada doble.
¿Qué va a hacer Dogman? Lo deposita en la tercera cuerda. Lo cuelga ahí como si fuera cualquier ropa. Bueno, y va a castigar con la silla. ¡Dragón muerte! Desde que reaccionaron los toluqueños, no han cedido terreno para alguna reacción de los de Zitácuaro. Ahí está sufriendo Odín el raquetazo. Vemos el doble a castigo al brazo. Derribe. ¿Qué van a hacer estos dos? Doble patada a la humanidad de Odín. Está en malas condiciones Odín. Ahora recibe Dogman a Iron Boy. A ver, la patada en reversa que acaba de aplicar Dogman. Doble raquetazo. Ya se Dogman con ese gran frontline. Uno, dos, tres. ¡Ya salvó! ¡Dragón Muerte! ¡Van a ganar los toluqueños! ¡Lo que va a hacer Dogman! ¡Llave de rendición! ¡Se está rindiendo! ¡Gama Dogma! ¡Mi Dragón Muerte! En cuanto decrete el triunfo al sheriff, vamos a tomar los datos de estos gladiadores que acaban de caer. ¡Qué gran contienda nos acaban de regalar! Y señores, lo que acabamos de vivir es emocionante. Es ver a dos jóvenes que conocemos de hace mucho tiempo, que hemos viajado juntos, que hemos trabajado durante año y medio juntos, que los hemos visto crecer como luchadores. Me da mucho gusto lo que acaban de hacer. Acaban de vencer a dos grandes exponentes de Zitácuaro. Jóvenes, pero al final de cuentas, la juventud no cuenta. Señoras y señores, vamos a ver, se van a despojar de las máscaras estos jóvenes gladiadores.
es muy raro de que la pareja perdedora o que saliera derrotada pague la apuesta acordada. Polín dice llamarse Farid González, con 3 años como luchador profesional, y Iron Boy Cristian Hernández, con 9 años como luchador profesional. Ellos son las dos máscaras que caen esta noche en el gimnasio con Galáctico, en esta ruleta de la muerte. Iron Boy y Elite, que tiene que pagar la apuesta acordada en estos momentos. Escuchar, señores y señores, lo que va a decir Papillón. La gran entrada que tuvimos esta tarde. La gente de Zitácuaro, con la gente de Toluca, nosotros venimos para brindarles un espectáculo. Esperamos que se hayan divertido. Iron, Odín, como caballeros y como luchadores profesionales que son, denles un aplauso y entreguenle sus máscaras a estos grandes luchadores. Ahí comentamos. Bueno, ahí está, sigue este pique entre Papillón y Dogman. La gente pide aquí la revancha. Bueno, ahí están, fuertes palabras. Y
Pachuca. Pero ¿sabes qué? Tú eres el número uno de Zitácuaro. Y aquí o allá, donde quieras, te voy a romper tu madre. Y hoy, mi compadre Dragón y yo fuimos su padre. Fuimos su padre de todos ustedes, culeros. ¡Y arriba Toluca! Bueno, señores y señores, están acorralados ahí Dragón Muerte y Dogman. Vamos a ver qué más dicen. Solo te voy a decir una cosa. Tú, no se ve, chiquen a su madre. Porque aquí se van a topar con pared, cabrones. Y cuando quieran, aquí, o en su taco, les parto a su madre. Señoras y señores, están encendidísimos los ánimos estos momentos. Pues señoras y señores, despedimos esta transmisión de Locuras Entre Nosotros, 86 años de la lucha libre mexicana, dos derrotados, Farid González, que es Odín, 3 años de profesional, Cristian Hernández, 9 años de... Les agradecemos de habernos acompañado una vez más en Locuras Entre Nosotros, Lucha Libre, el PM, el Gimnasio Halcón Galáctico. Esta fue una gran función traída a todos ustedes. Ya nos conocen las transmisiones lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche por Facebook Live. Muchas gracias y nos vemos la próxima 13 de octubre aquí en el Gimnasio Halcón Galáctico. Hasta la próxima.